Resulta que viste mi video de cómo hacer dinero rápido siendo adolescente y no hiciste ningún dinero. Ya sea porque alguien me dijo por ahí que yo no dije si saliera en la mañana o en la noche y entonces salió en la noche y entonces lo madrearon. Bueno, no hagas eso. Bueno, eso era nada más un troll de seguro y quería hacer cotorro ese güey. Otra persona me dijo que en Lima, Perú, no lo dejaron subirse a los peceros y que lo paraban los policías. La verdad yo no creo que hayan hecho eso, pero bueno, voy a creerle a esta persona. Porque en mi video que les dejo aquí el link, ahí les doy la recomendación de qué hacer para que los policías no los molesten. Y recuerden que al fin y al cabo los policías, no importa dónde sea, son humanos. Y también hay muchas otras personas que me dicen que no lo pudieron hacer. Sea la razón que sea, aquí te traigo otro video donde te voy a compartir 10 ideas de cómo hacer negocios siendo adolescente. Así que no las desperdicies, por favor, porque las hago con mucho gusto para que tú logres hacer un progreso en la vida. Y ahora las únicas personas que me pidieron saludos fueron Pablo Tops, desde Argentina, y I'm Metal. O sea, yo soy metal, pero con apóstrofe, I'm Metal. Es una realidad. Se han contactado conmigo a través de Facebook y me dicen, es que realmente no hay oportunidades para los jóvenes. Como el gobierno no hace nada y pues yo trato de poner mi granito de arena, les digo que a pesar de todo lo que digan todos los youtubers que dicen por ahí, lo mejor que puedes hacer hoy en día es ser youtuber. Ahora, no te va, efectivamente como youtuber no vas a ganar mucho dinero, pero definitivamente es un dinero que a ti te va a servir más que a mí. Para una persona que es solo estudiante y que su única obligación es estudiar, claro que 1,000 pesos o 2,000 pesos le van a ayudar mucho, ¿ok? Entonces, lo primero que es, y la quise poner como la número uno, es que necesitas ser youtuber si es que no te dan empleo en ninguna parte. Muchas personas que son youtubers dicen, no se gana mucho dinero. Y seamos sinceros, no se necesita mucho para ser youtuber. Yo inclusive, mira, soy youtuber, pero no es mi mayor fuente de ingresos. Realmente lo único que gano son, como ya les he dicho en otros videos, son como un dólar diario o, no sé, medio dólar diario, ya dependiendo de qué tan seguido suba. Pero realmente no se gana mucho. Pero si tú eres una persona que realmente sea constante y suba contenido que a la gente le atraiga, pues realmente tú podrías sacar 1,000, 2,000 o 3,000 pesitos al mes que te van a ayudar mucho. Y quise hacer también este video porque, por ejemplo, ahorita yo estoy grabando mi sonido con mi celular y aparte estoy grabando con otro celular este video. Entonces no es difícil que tú hagas videos. Yo estoy al lado de mi ventana, tampoco es difícil. Aquí tengo mis focos, tampoco es difícil. En otra ocasión voy a hacer otro video para hacerles mis recomendaciones para que sean youtubers. Pero déjame decirte que si el mundo te está cerrando las puertas, hay una gran oportunidad aquí en la plataforma YouTube y principalmente en todo el ecosistema que ha hecho el consumismo actual, como para que tú tengas una oportunidad para hacer algo de dinero. Así que el día de hoy o el próximo mes o en algún momento, decídelo, sigue viendo mis videos y realmente tú puedes ser youtuber y empezar a apoyarte. Recuerda que esto lo debes de tomar como igual un trabajo. Y pasando a las siguientes, realmente necesitas la 2, es ser volantero. Recuerda que a lo mejor vas a sudar, a lo mejor te vas a poner más morenito, pero es una oportunidad definitivamente para hacer algo de dinero. Puedes ganar entre 100 y 200 pesos y al menos aquí en una ciudad grande como Ciudad de México, Guadalajara o a lo mejor Monterrey o alguna otra, hay oportunidades para los chavos que quieren ponerse las pilas y que quieren hacer volantear. Este trabajo se basa básicamente en la confianza, porque mucha gente podría hacer, ok, yo soy volantero, pero voy y tiro los volantes y me voy a fumar mota o a hacer otras cosas. No, porque tarde o temprano se van a dar cuenta las personas. Entonces tú necesitas brindar esa confianza. La confianza se construye, es como una taza. En el momento que se rompe ya no vuelve a quedar igual. Entonces esa puede ser una segunda opción para tú y ti que tienes entre, no sé, 15 y 18 años y no te dan chamba a ningún lado. Limpieza de fiestas. Definitivamente esta puede ser una gran oportunidad. ¿Conoces gente que les gustan las fiestas? Bueno, pues tú vas y les haces la limpieza post fiesta. Todos que hacen fiesta están muy cansados como para hacer la limpieza. Están crudos, desvelados y a lo mejor hasta sus papás dicen,
Oye, te dejé hacer la fiesta, pero ya tienes que limpiar esta pinche casa, eres un huevón. Todos tus amigos vomitaron y quién sabe qué. Bueno, ahí puedes aprovechar y tú hacer, encargarte de la limpieza. Si a ti te gusta nada más ir a fiestas, pues no te va a convenir. Pero recuerda que hay muchas personas y que si tú estás viendo este video, creo que lo más importante en ti es que salgas adelante. Y por eso estás suscrito a este canal, porque quieres salir adelante. Así que limpiar la casa de todos tus amigos pachangueros, que hay un chorro de gente que lo único que le interesa es hacer fiesta, puede ser una gran oportunidad. Ahora, puedes tener a lo mejor un pequeño talento. Conozco muchas personas que les gusta dibujar o inclusive hacer artesanías, o puedes aprender a hacer artesanías o inclusive a dibujar y puedes tú venderlas. Existe una página que se llama Etsy.com. En Etsy.com tú puedes vender desde artesanías hasta pinturas o cosas artísticas. ¿Cuál es la diferencia con Mercado Libre o Amazon.com? Que específicamente Etsy.com está dirigida nada más a cosas así artísticas. Si tú tienes esa habilidad de poder hacer un dibujo como muchos compañeros que tenía, que en vez de poner atención a las clases de macroeconomía y microeconomía se ponían a hacer garagoleados y le ponían burla y le ponían su no sé cómo se llaman, se tenían que poner todos los grafiteros su propio apodo, pues bueno, tú podrías poner atención en las clases de macroeconomía y después, cuando salgas, vender tus cuadros en Etsy.com. Este definitivamente es uno que está muy en boga, es la venta de fotografías. Ahora, existen muchos bancos de fotografías. ¿Tú dónde crees que sacan las fotografías? Existe iShotper. Te voy a dejar igual los links. Existen inclusive una página mexicana de venta de fotografías. ¿Qué podrías hacer? Todas personas tienen un móvil. No necesitas tener una cámara de esas que cuestan 70 mil, 50 mil pesos. Claro que te toma mejores fotografías, pero con tu celular, a lo largo de toda tu existencia, de toda tu vida, puedes ir capturando los momentos que a ti te parezcan mágicos. Y todos a veces, en algún momento del día, vemos un momento mágico o decimos, ah, eso está hermoso. Pueden ser unos novios en el parque, pueden ser unos perritos. El asunto es que tú vas, no te toma más de 10 segundos, tomarle una buena fotografía, a lo mejor sin que se den cuenta para que no se te queden viendo, y fácilmente vas y la subes en estos bancos de fotografía. ¿Significa que la vas a vender todas? No, pero aún así los fotógrafos profesionales no creas que venden todas las fotografías que toman, o que inclusive en todas las fotografías que toman acaban ganando 50 mil por fotografía o 100 mil pesos por fotografía. No, es poco a poco. Esa es una buena opción y que puedes hacerla todo el tiempo, dado que todos tenemos un teléfono inteligente. Ahora, tampoco me gusta mucho dar estos consejos, pero bueno, si tú eres afecto a ser DJ y aunque no tengas equipo, alguien podría ser tener equipo y tú vas y eres DJ y te empiezas a meter en la escena de tu escuela o de algún lado y tú dices, ok, tú eres el DJ, pero yo voy a ser DJ en los momentos que tú quieras descansar, dame chance, como que eres telonero. Y poco a poco después podrías tú empezar a hacerte, ya sea como de fama o de un cierto equipo. Los equipos son caros, pero por eso vas a empezar y puedes ser DJ de fin de semana, si no descuidas todos tus estudios a lo largo de la semana. Y es una muy buena opción. Inclusive hace poco fui a un lugar, a una playa, y llegó un chavo muy muy joven, como de 17 años, o bueno, yo, algo así, ¿no? Igual yo era más grande. Y definitivamente yo dije, este güey viene a tocar, o algo así. Y sí, entró al bar, que pues, es un bar para mayores de edad, y entonces se puso a tocar luego, luego. No era una disco, era un bar. Entonces, haz de cuenta que en vez de que fuera un trío o un mariachi, pues tú llegas y te pueden dar chamba en bares pequeños donde tú, pues, mezcles definitivamente, así, con música a lo mejor un poco más tranquila, lounge o chill out o algo así. Puede ser una buena opción. Esta es una opción que de seguro ya has visto, pero definitivamente está en boga. Entre más gente haya con una buena economía, más dinero tienen para poder tener una mascota. Y entre más gente haya sola saliendo de la casa de sus padres, que eso está sucediendo en México y en muchos lugares,
más tienen la necesidad de tener una mascota. Y la mascota preferida es un perro. Así que si tú amas los perros como yo, puedes ser paseador de perros. No necesitas ni siquiera tener perro. Podrías tú hacer tus propias tarjetas o tus propios volantes y empezar a repartirlos y pegarlos en todas las casas. Así, pa, pa, vas pegando en los postes. No necesitas más que tarjetitas que cuestan, al menos aquí en México hay lugares desde 100 a 150 pesos por 1000 tarjetas, o por volantitos también muy chiquitos que son un poco más caros, pero las tarjetas es la opción. Los vas pegando en las puertas o en los departamentos o en las unidades, y entonces tú prometes que vas a pasear a su perro. O si no quieres gastarte, aunque te recomiendo lo de las tarjetas, sacas a tu perro, en el caso de que tuvieras, y después a lo mejor alguien te va a ver que lo sacas constantemente y te va a decir, oye, ¿no te gustaría pasear a mi perro? Con esto puedes ganar hasta 500 pesos. Yo he conocido gente que sí saca varios perros, hasta 5 perros, y gana hasta 500 pesos semanales. Y la última, que definitivamente tienes que entender, que para ganar dinero, y eso lo hacen todos, todas las personas, doctores, arquitectos, o todo, hasta la persona que estudia la cosa más rara, como biblioteconomía, giran alrededor de el comercio. Todo se mueve por qué vendo, qué compro. ¿Qué le compra Estados Unidos a Brasil? ¿Qué le vende Brasil a Alemania? Entonces no debes de echar y olvidar que toda la economía mundial, desde toda la historia del mundo, es el comercio. Entonces tú puedes empezar a vender por Mercado Libre. Así como menor de edad, puedes empezar a vender por Mercado Libre utilizando las cuentas bancarias que en otro video yo ya te recomendé para menores de edad, y que lo único que necesitas es una clave, con B de burro, clave, que es clave bancaria estandarizada. Es lo único que necesitas. ¿Qué puedes vender? Bueno, eso a lo mejor ya sería para otro video, pero el hecho de que preguntes qué puedes vender, carnal, puedes vender hasta besos si quieres. Abrazos, o sea, todo, puedes vender lo que sea, pero no puedes descartar la posibilidad de vender por Mercado Libre o en línea o en Amazon. Bueno, en Amazon.com no, porque ahí te cobran una mensualidad de 600 pesos, pero en plataformas como Mercado Libre o en cualquier otra que a lo mejor sea de tu país. Creo que en Argentina es de Remate.com. No debes de descartar esta actividad porque es lo que siempre ha movido a la tierra, ¿ok? Tú inclusive puedes empezar a vender cosas que ya no utilizas. Podrías empezar a vender juguetes de cuando eras niño, que a lo mejor los tienes ahí aburrumbados. Podrías empezar a vender tal vez libros que ya no usas. Podrías empezar a vender algo que tengan en tu pueblo o en tu ciudad y que en otros lugares no tengan. Por ejemplo, yo he conocido gente que es de Oaxaca y se pone a vender, porque en su pueblo recolectan chapulines, que para los que no sean aquí de México, son saltamontes, y eso se comen. Entonces puedes empezar a vender lo que sea. El límite es el cielo, ¿ok? Lo único que necesitas es saber dos cosas. No va a ser fácil, y el camino del éxito está lleno de fracasos. Pero no puedes dejar que los fracasos te derriben, porque si definitivamente yo me hubiera dejado derrotar en cualquier cosa que haya hecho, de entrada no tendríamos ahorita aquí en el canal junto con ustedes 12,000, casi 13,000, y cuando lleguemos a 20,000 a lo mejor hago especial. No haría algo, ¿ok? Llevo 3 años haciendo videos y apenas estoy llegando a 12,000. ¿Cómo lo logré? Pues no rindiéndome. Y recuerda que esta no es mi mayor actividad. No te preocupes si hoy no te está yendo bien, porque el futuro del mañana lo construyes hoy, ya sea con fracasos o con éxitos. Déjame un like, no seas mezquino, suscríbete para que pronto lleguemos a los 20,000 suscriptores y así crezcamos más, y yo siga haciendo más videos que te ayuden a ti. Y definitivamente, si tienes algo que aportar, no solo a mí, sino a toda la comunidad que está suscrita en este canal, déjalo aquí en la caja de comentarios, porque tal vez tú tengas mejores ideas que yo. Chao, y te deseo el día de hoy la felicidad que mereces.